¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de conversación donde yo debo reconocer que hay mejores domingos para sentarse con cuatro hinchas de la Universidad de Chile. Pero en fin, haremos lo que se puede y hablaremos de otros temas. Vamos a hablar, hay tantos temas interesantes. Encuestas, la política, el fútbol no es tema interesante hoy día. Lo bueno es que fue casual. Consuelo Saavedra, sigue usted con el programa. Yo ya hice, además, felicito. Y yo hasta me vestí como de azul oscuro. Esas cosas como... Cuatro chunchos. ¿Qué esas cosas como inconscientes. Sí. Pero, ¿cómo se dice? Lo cortés, no quito lo valiente. Felicitaciones por el triunfo y ya. Vamos, ya hice. Ya, bienvenidos al programa. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana largo, considerando además que esta semana que viene también es cortita con ese feriado que tenemos a mitad de semana. Nos juntamos entonces para conversar de política con las elecciones absolutamente instaladas encima de la mesa. También queremos conversar un poco de lo que sucedió esta semana con el fallo del caso Luxinger-Mackay y qué dice eso respecto de cómo está llevando adelante su trabajo la Fiscalía y también las críticas que recibe la ley antiterrorista. Quienes nos acompañan en esta edición del programa, siempre recordarles que estamos con el hashtag Mejor Hablar en Twitter, así que acompáñenos también a través de la red social. Max Colodro, bienvenido, ¿cómo estás? Sociólogo, doctor en filosofía y director del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. El abogado Luis Cordero, columnista de La Tercera también, Max. El abogado Luis Cordero, bienvenido nuevamente al programa, columnista en la segunda, un gusto tenerte acá. Y Harald Beyer, director del CEP, en sus últimos días como director del CEP, en su última semana, mes, digamos. Mes. Faltan dos meses. Dos meses, ya. Futuro rector de la Universidad. Buenas tardes. Claro, va a ser el jefe. Va a ser el jefe. Es verdad. Ya. Me tengo que portar bien. Pues al revés, tus últimas oportunidades. Las últimas oportunidades para las preguntas difíciles. Bueno, sobre todo hoy es mejor hablar. Consuelo. Partamos por la encuesta CEP, evidentemente. A ver, Jara, ¿cómo la viste tú? Sobre todo en términos de el buen resultado que tiene Sebastián Piñera, como el análisis general de lo que se configura para el 19 de noviembre. Es bien interesante lo que está pasando, porque lo que estamos viendo es una política pendular. Si uno mira, si ustedes recuerdan cuál fue la votación de la presidenta Bachelet, fue 46,7% en primera vuelta y 25% la votación de Evelyn Matthei en ese entonces. Estos resultados se parecen mucho a lo que vamos a tener en primera vuelta ahora con nombres cambiados. Sebastián Piñera en primer lugar con una cifra parecida a esa y Alejandro Guillé con una cifra parecida a la de Evelyn Matthei. Entonces, bien interesante lo que ha pasado, digamos, ¿no es cierto? Es como el péndulo se movió de un lado al otro lado y en una cosa muy simétrica. Aunque si yo recuerdo la encuesta de esta época, del 2013, la verdad es que subrepresentó al resultado de Evelyn Matthei. Claro. Porque fue casi perfecta para... A Marco también lo subrepresentó, pero estuvo muy bien respecto de Michelle Bachelet. Sin embargo, Evelyn marcaba 14, creo, y sacó 25. Claro, lo que pasa es que con todos los cambios que hubo en la derecha en esa elección, Evelyn Matthei recién se había subido a la campaña, entonces nosotros capturamos el momento en que ella estaba elevándose, por así decirlo. Yeah. Pero indudablemente que hoy día lo que llama la atención es que los resultados son bastante estables respecto a lo que medimos nosotros en julio-agosto, más allá de puntos más, puntos menos, sobre todo los candidatos más chicos, los resultados son bastante estables y lo que hemos tenido durante todo el año es una elección bastante estable en términos de las dos primeras figuras. Beatriz Sánchez estaba más alta y se ha venido cayendo, eso ha beneficiado a algunos de los candidatos más chicos, pero arriba como que todo es bastante estable, digamos, desde el punto de vista de los resultados. Yo quiero ir a un poco a lo ingrato de esta semana, que hay candidatos que les ha ido mal, que sus expectativas no se condicen con los resultados. Me refiero puntualmente a Carolina Goic, que no solo acusa de colusión de las encuestas, que ahí me imagino que se refiere a más de una, pero se refiere particularmente a la CEP y se refiere a ti. Dice, vean o pregunten, no sé cuál de los dos verbos utiliza, ¿quién hace esta encuesta? Un exministro, Sebastián Piñera. Eso es un ataque... ¿Cómo lo sientes tú ese ataque, para no calificarlo yo? No, yo entiendo que los candidatos se frustran cuando ven los resultados y han puesto mucho esfuerzo. Yo no lo tomo como algo personal. Yo creo que es justificar su resultado. No tengo ningún inconveniente con que se critique además la encuesta. Eso permite mejorar. Pero creo que el número, lo que ella cita es erróneo, porque hay una incomprensión de cómo son las encuestas probabilísticas.
y revela desconocimiento respecto de cómo son estas. Vamos a ir a eso del conocimiento, práctica. Que la Consuelo seguro te quiere preguntar. Sí, oye, sí, pero tengo las cifras ahí. Pero yo quiero ir, para detener un poco, si te parece, uno puede decir, no, la encuesta CEB falla, la encuesta CEB, no tengo idea, son solo 1.400 y tantos, lo que quiera, pero cuando dice en la personal, con nombre y apellido, y manifiesta de alguna manera, no completamente expresa el que hay intencionalidad de manejo, cuando dice, vean ustedes que lo hizo. Claro, pero es que eso no se puede sostener dado la forma en que nosotros presentamos los resultados. Nuestra encuesta se publica en línea, el martes va a estar la base de datos y cada uno va a poder analizarla, publicamos transparentemente nuestra metodología, tenemos una empresa externa que hace el trabajo de campo y otra empresa totalmente distinta que se llama DataVoz, que hace el análisis, la supervisión del trabajo de campo y por lo tanto chequea si la información fue correctamente recogida, si los resultados expresan la muestra original que se hizo. Por lo tanto, a mí eso creo que esa acusación cae por su propio peso, es cosa de mirar nuestro análisis. ¿Y cómo se explica la crítica puntual que se ha hecho por parte de la candidatura de José Antonio Kast y también de Carolina Goic sobre la caída en el porcentaje de conocimiento de ambos como figura política? Bueno, a eso me refiero, esta es una encuesta probabilística. Déjame explicarlo para la gente que quizás no está al tanto, que en la encuesta anterior del mes de julio, Carolina Goic tenía un 77% de porcentaje de conocimiento, no de decir si le caía bien o mal, sino que la conocían. Y Kast tenía 63%, sin embargo, un par de meses más tarde, en esta encuesta, ambos bajan. Entonces dicen, ¿cómo? Con todo el despliegue de las candidaturas, ¿cómo van a ser menos conocidos? Claro, lo que pasa es que estas encuestas son probabilísticas. Nosotros estratificamos por región y por zona urbana y rural y después sorteamos manzanas. Y en cada manzana se sortean hogares y en cada hogar individuos. O personas, ¿no es cierto? Y eso da la muestra. Entonces, tienen por lo tanto un margen de error, porque es una muestra aleatoria, y ese margen de error, si tú no miras en esos casos puntuales, los intervalos de confianza de las dos encuestas se cruzan. Por lo tanto, desde el punto de vista estadístico, es perfectamente posible que se den esos distintos niveles de conocimiento. Ahora, dicho eso, la verdad es que en Chile, una vez que uno alcanza en torno al 75% de conocimiento, es muy difícil seguir subiendo. Entonces estas fluctuaciones en torno a ese porcentaje son todavía más naturales, digamos. ¿Les había pasado alguna vez que alguna persona haya retrocedido en sí, no pasa todo el tiempo. Ya. Es cosa de mirar hacia atrás las encuestas. Claro, lo que pasa es que retroceder cuando tú estás tratando de aparecer todo el rato en la prensa, claro, recuerden ustedes que la nuestra es la única que recoge bien las zonas rurales, recoge los pequeños poblados. Nosotros sorteamos manzanas, o sea, nos puede tocar... Y de hecho nos tocan zonas muy apartadas, entonces es muy natural. Cuando uno tiene una encuesta urbana, es mucho más, y de grandes ciudades, que son en general las encuestas que se hacen en Chile, es menos probable que eso ocurra. Además son de cuota. Todas las demás encuestas que se hacen en Chile son de cuota. Y por lo tanto tú, en ese caso, no sorteas aleatoriamente, no sabes en estricto rigor cuál es el término de error. Entonces esta es una cosa estadística que tiene una explicación muy lógica. Si ustedes miran la encuesta hacia atrás, ha pasado eso varias veces. Si uno mira la encuesta, figuras muy, no sé, que llevan mucho tiempo en la política, como Andrea Lamán, por ejemplo, sale con debajo del 70% de aprobación, o sea, perdón, de conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es habitual, digamos, en un país como el nuestro, que además nos sigue mucho las noticias por televisión. Es muy pequeña la proporción de la población que sigue las noticias las noticias políticas por televisión o por cualquier otro medio. A mí lo que no me gusta como lógica y como estrategia es cuestionar al mensajero o cuestionar al termómetro, por decirlo de alguna manera. Creo que es una muy mala estrategia que apunta de alguna manera a esquivar el bulto, en definitiva. Y además por una cuestión básica. Estas mismas encuestas son el CEP, ADIMAR, CADEM, son las encuestas que hace 4 años atrás mostraban a Michelle Bachelet en una situación absolutamente extraordinaria, con niveles de aprobación altísimos, como una candidata que iba lejos punteando en la elección presidencial. Y del mundo que hoy día hace estas críticas, no hubo jamás ninguna observación metodológica a las encuestas que hoy día critican, cuando al mundo de la centroizquierda le está yendo mal en las encuestas. Esa es la realidad. Entonces creo que como lógica, como estrategia y como acto de consecuencia finalmente, de consecuencia metodológica, es muy poco serio salir hoy día cuando estas mismas encuestas que no son aparecidas en el mundo de las encuestas, son encuestas que llevan una trayectoria muy, muy larga y que cuando han beneficiado a los sectores que hoy día están criticando estas encuestas, jamás ha habido observaciones metodológicas.
¿Tiene ganada la elección Sebastián Piñera? Que es la pregunta que se hacían hoy día muchos periodistas y columnistas en los diarios. Y... O sea, la primera vuelta de todas maneras. La segunda vuelta es otro escenario. A mí no me gusta predecir a partir de los resultados de primera vuelta qué es lo que va a ocurrir en segunda vuelta. Creo que el escenario que se presenta en esos casos es bastante distinto y es muy difícil, por lo tanto, hacer una predicción. Pero dicho eso, me atrevería a decir que es altamente probable que él tenga ya ganada la elección. Pero igual el escenario de segunda vuelta, tanto en la encuesta del CEP como en las encuestas que hemos visto de Cadena, es bastante holgada la diferencia. No, estoy de acuerdo, pero es obligar a la gente a hacerse un escenario que todavía no ha ocurrido, te das cuenta. Por lo tanto, siempre esas respuestas son un poquito más inciertas. Uno tiene que tomar, porque además la gente tiene muchas veces un candidato distinto del que pasa segunda vuelta. Entonces, sencillamente el escenario es distinto, pero lo más probable, dado la fuerza que se muestra no solamente en la encuesta CEP, sino en todas las demás encuestas, a Piñera es lo más probable es que obtenga el triunfo. Ahora, con un cierto riesgo colateral, ¿no? Porque con un ganador tan claro, la pregunta del efecto de la abstención, desde el punto de vista de legitimidad, no es trivial, creo yo, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es una... Yo recuerdo que cuando se obtuvo Michelle Bachelet el triunfo en segunda vuelta, obtuvo el 42%. Entonces la gente sacó cuentas de que solo el 26% de la población realmente había votado por ella. ¿Hizo eso su gobierno menos legítimo? No, yo estoy solo... No sé, pero... Yo creo que no, digamos. Tiene un problema de legitimidad, creo. Sí. No. A mí me parece que siempre... se plantean estos argumentos, pero al final la gente que va a votar es la que ya definió que iba a votar, y la gente que no va a votar, eso es lo interesante del país, lo muestran también distintas encuestas, la nuestra con particular relevancia, no es demasiado distinta a la que sí va a votar. Si uno pensara que la gente que se queda en su casa es una gente que está pensando, sencillamente no encontró entre los candidatos disponibles nada que representara ni de cerca sus planteamientos, bueno, tú tendrías algunas dudas respecto a eso, pero lo interesante, como muestra nuestra encuesta, es que los no votantes son extraordinariamente parecidos a los votantes. Lo que sí son un poquito más críticos del mundo político y un poquito más desideologizados que los que van a votar. Pero desde el punto de vista de sus prioridades, de sus preocupaciones, de la forma que se aproximan a los problemas que tiene el país, no hay muchas diferencias, curiosamente. ¿Son más críticos o son más indiferentes a lo que pasa? No, son un poquito más críticos. ¿Más críticos, sí? Son un poquito más críticos. O sea, más crítico del mundo político. Ahora, eso está correlacionado con la desideologización. O sea, no es difícil separar los dos fenómenos, digamos. Pero en esta encuesta, recordemos que la última elección tuvimos una abstención en torno al 65%. ¿No? La municipal. La municipal. ¿No? Municipal. Y ahora en esta... No debiera ser tan alta en una presidencial, claro. Supone uno. Además que, según la encuesta de ustedes, ¿cuán interesados están usted en política? Hay un... Dice que es significativamente, estadísticamente significativo el alza de las personas que se dicen bastante interesadas en política. Es decir, tú dices, podría haber un efecto colateral. Mientras más se acerca la posibilidad de que Piñera es difícil que la pierda o que tenga peligro, o que más bien, digamos de otra manera, que está de alguna manera un poco más resuelta, uno debería pensar que la gente pierde interés porque su voto pierde de alguna manera valor. Pero aquí... ¿Algo pasa en que está aumentando el valor? ¿O esto es habitual en esta época antes de una elección? No, a medida que se acercan las elecciones la gente se empieza a interesar. Lo que no significa que vaya a votar. Nosotros hicimos un ejercicio de votante probable. Llegamos a que más o menos el 44% de la gente va a ir a votar. O sea, la misma que en la elección anterior. Claro. En la primera vuelta la vez anterior fue 49. No, me refiero a la última municipal. A la última municipal fue 35. 35. O sea, sí, sería un poquito más alta. Ahora nosotros tenemos un modelo, cómo hicimos eso, está publicado en nuestra página web cepchile.cl para quienes estén interesados. Eso revela que nosotros tratamos de hacer todo con mucha transparencia, hicimos además modelos estadísticos, econométricos, para tratar de ver si esa estimación de votante probable tenía cierto sentido. Este comentario, disculpe, que aumente bastante el interés, ¿no significa que va a ir más gente a votar? No, uno, necesariamente. Y dos, este aumento en esta época previa a una elección también es el habitual. Sí. Es el habitual, ya. Y de hecho la identificación política es un poquito más grande. Cuando vienen las elecciones la gente recuerda que se identifica más con la derecha o con la izquierda, digamos, y se entusiasma un poquito. Pero claro, desde niveles que son muy bajos, digamos. ¿Y por qué en el ejercicio de votación en segunda vuelta con combinaciones de candidatos, Piñera con diferentes candidatos, no se trabaja con votante probable?
Porque es muy difícil saber cuál es el votante probable, por lo que yo decía anteriormente, porque hay un porcentaje de la gente que vota por un conjunto de candidatos que no están en el voto de segunda vuelta. Exacto. Entonces, pero tú no puedes explorar. Claro, pero ¿cómo podríamos explorarlo? O sea, pero es que es distinto el votante probable si el candidato de segunda vuelta son Sebastián Piñera y Guillé, que si son Piñera y Goch, si son Piñera o Beatriz Sánchez. Te das cuenta, los votantes probables son, y tú tendrías que hacer. En esta elección, ¿usted iría a votar, no iría a votar? Y claro, hacer toda la batería de preguntas y las encuestas unas 40 minutos, digamos. O sea, no puede entrar mucho más, digamos. Entonces, y como hacemos además muchas otras preguntas que son del interés académico del CEP a propósito de las investigaciones que está haciendo, por ejemplo, hay un módulo que no está presentado, pero cómo la gente vive cotidianamente la política, que una vez que tengamos más tiempo lo vamos a procesar y vamos a obtener información muy valiosa. A propósito de ese módulo de la encuesta. ¿Qué? ¿Puedes adelantar algo? No, es que no lo hemos procesado todavía. Nosotros recibimos la base de datos el martes pasado, la dimos a conocer el miércoles, la vamos a subir este martes. Todo el mundo va a poder hacer sus propios análisis y después nosotros vamos a seguir investigando los otros temas que incluye la encuesta. Lo que analizaba hoy día Roberto Méndez en la entrevista en el Mercurio sobre la abstención, pero también la desigualdad que significa la gente que no va a votar y que a juicio de él era lo más preocupante, donde finalmente te puedes tener un promedio de abstención, pero si empiezas a hurgar te encuentras con fundamentalmente jóvenes y de clase socioeconómica más baja, donde la abstención en general es mucho mayor y que ese considera él que es un problema serio de la democracia. Efectivamente, el voto voluntario, o sea, la pregunta de si usted va a ir a votar o no, los jóvenes participan menos, las personas de nivel socioeconómico bajo menos. Ahora, cuando uno calcula el voto probable, las diferencias se achican. Entonces, pero sigue habiendo un sesgo. Ahora, esto es toda una discusión, no sé si han seguido la discusión en Chile respecto a esto, hasta qué punto hay sesgo de clase en la votación. Y la evidencia no es completamente conclusiva, digamos. En los estudios, se han hecho muchos estudios en distintos lugares. Los resultados todavía, en parte ayudaría mucho más si el servicio electoral diera a conocer algunas informaciones que uno pudiera hacer ya, porque hoy día se hace a nivel de comuna. Y la verdad es que no sabemos bien si las comunas representan adecuadamente a los individuos. Entonces, para hacer bien estos estudios uno tiene que hacerlo a nivel individual. Si pudiéramos tener bases de datos individuales respecto a si la gente fue a votar o no a votar y la cruzáramos con la información socioeconómica, podríamos saber mucho mejor si es que hay sesgo de clase. Pero en ese sentido, ¿tú estudios... ves alguna intencionalidad política, por ejemplo, en la campaña para incentivar el voto que sacó el gobierno? Es lo que dice Méndez, de alguna manera. Que por eso algunos se dieron cuenta en el gobierno, entonces hacen campañas para salir a votar. Que tiene otra explicación. Yo creo que tiene esa otra explicación. Hay una probabilidad pequeña de que Sebastián Piñera gane en primera vuelta. Esa probabilidad cae si se aumenta la participación. Yo creo que ahí hay pero no creo que haya sido una búsqueda política de un objetivo preciso, sino que es efectivamente cierto que hay una pequeña probabilidad de que gane en primera vuelta. Esa probabilidad se va esfumando en la medida que van participando. Pero más ahora, gente. ¿Eso se basa en la idea de que la gente de derecha va a participar más en esta elección que la gente de centroizquierda? O bien que la gente de centroizquierda, que históricamente había ido a votar, se va a quedar en su casa. Por eso, hay un cierto desánimo. Yo he visto este análisis desde el mundo de la centroizquierda, que sienten que su grupo está muy desmovilizado. Y está muy desmovilizado porque no está satisfecho con las opciones de izquierda y no entienden claramente los proyectos que ellos están ofreciendo. Curioso, y eso, claro, nunca han tenido tantas alternativas a los matices. Claro, pero si uno ve la franja, yo lo reconozco que la he visto pocas veces, pero es bastante increíble el mensaje negativo que transmite los candidatos de centro izquierda. Yo creo que la población de centro izquierda, al igual que el resto de la población, siente que el país tiene virtudes y defectos, digamos, y que hay muchos aspectos positivos, no ve eso rescatado, ve que el debate es poco complejo, por lo tanto, y se desilusiona un poco de sus candidatos. Eso tiende a suceder y hay bastante experiencia internacional sobre esta materia. Eso es interesante, porque si uno ve la franja, efectivamente, realmente es con mucha carga, mucho pesimismo, mucha amargura en algunos casos, de lo que está pasando en Chile. Y la centroizquierda está gobernando. Entonces, da la impresión de que representa un Chile que, a juicio de ese mismo sector, habría que cambiarlo, porque entonces
hay que aspirar a cosas muy distintas a las que hay ahora, y ellos gobiernan ahora ese sector. Entonces, bueno, se supone que gobernaban para cambiarlo. Si uno muestra nuestra, por ejemplo, si ve nuestra encuesta, los niveles de satisfacción con todos los aspectos de la vida están en un nivel muy alto comparado con el pasado. Las expectativas sobre el futuro están mejorando. Entonces, ese clima negativo que se deja transmitir en las campañas, yo creo que no está en el ánimo de la población. Entonces, los matices que uno esperaría en estas campañas creo que no han aflorado, y eso no me extrañaría de que el mundo más de centro izquierda estuviera un poquito desilusionado con su alternativa. Yo tengo la sensación de que lo que puede estar pasando es que el mundo de centro izquierda se considere que ese proyecto ya no existe, o ese proyecto, por lo menos en esas candidaturas que están dando vuelta, no reflejan razonablemente bien, ¿no? Y yo creo que... O sea, la mejor evidencia de eso es que está ganando en todas las encuestas de Sebastián Piñera. Pero no solo eso, sino que además de eso... Yo creo que esta pregunta, ¿no?, que es una afirmación demasiado, que deja demasiado contenta a la derecha, ¿no? El país se ha derechizado. Yo creo que lo que ha pasado es que la derecha capturó parte de la gente de la centroizquierda, ¿no? Yo veo más un programa de Sebastián Piñera más socialdemócrata que otra cosa, en el fondo. Y yo tengo la sensación de lo que puede estar pasando con el mundo de la centroizquierda. Es un mundo que esté reticente a ir a esta elección. Y que históricamente, durante estas últimas dos décadas, casi tres, había sido relativamente fiel en el acto electoral. Yo creo que ese es el riesgo fundamental que yo creo que se notó en la municipal. ¿En qué ves estos matices socialdemócratas de Sebastián Piñera? Porque lo acusan más de derechizarse. Claro, yo creo más hacia la derecha. Yo tengo la sensación de que Sebastián Piñera vive un momento mirado desde el punto de vista solo del discurso de política pública, ¿no? Si uno analiza el manifiesto por la República y el buen gobierno, el grupo de intelectuales de la derecha, si uno analiza el programa de Sebastián Piñera hasta ahora, la derecha ha construido un argumento de, curiosamente, defender al Estado, hablar de solidaridad, hablar de ciertos roles para las personas que están bajo condiciones de vulnerabilidad, y está hablando de la clase media, agenda que en algún sentido durante largo tiempo ocupa la centroizquierda. Y claro, en el discurso valórico, es un discurso que yo creo que de alguna otra manera él trata de capturar a ese votante duro de derecha, que trata de disputárselo probablemente a José Antonio Kast. Pero a mí lo que me sorprende, ¿no?, es que los íconos del discurso de la centroizquierda o del discurso de la socialdemocracia, a ratos yo lo veo... Más en Piñera que... Más en Piñera, directamente. Y por eso yo no creo, a propósito de la columna de Ascanio Cavallo hoy día, que este gobierno entregue un país más derechizado. Yo creo que lo que ha pasado es que en esta confusión, la derecha de alguna otra manera está pasando con relativo silencio, capturando algunas banderas que históricamente nunca le correspondieron y que ahora, curiosamente, por primera vez tiene la chance de poder ser gobierno en dos periodos. En relativo silencio, ¿tú crees que está colonizando al centro? Es que es cosa de ver el programa de Sebastián Piñera. Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué dice el resto de la mesa? No estoy de acuerdo contigo. Pienso, por ejemplo, en el programa específicamente de educación. Donde es mucho más la idea de la familia tiene que decidir, el Estado no le puede imponer. Pero votaron los servicios de educación, los servicios locales de educación, con acuerdo. Cambiaron el modelo de municipalización. Pero quieren restringir la tómbola, volver a por lo menos un 30% de que los colegios puedan escoger su proyecto, o sea, su alumnado de acuerdo al proyecto educativo, vuelven a la posibilidad del copago, vuelven a los arriendos. Yo creo que hay una forma de equilibrar este debate, digamos, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en Chile es que ha habido una modernización económica muy profunda. Y eso ha significado cambios culturales y sociales profundos. Y la gente siente que tiene, por un lado, mayor capacidad de controlar sus vidas, tiene mayor libertad, demanda más autonomía, y eso se refleja, ¿no es cierto?, en ciertas demandas. ¿Y cuáles son esas demandas? Yo creo que el surgimiento de esta gran clase media ha generado también fragilidades. Y esas fragilidades, yo no diría que hay distintas formas de abordarlas, pero creo que en el discurso, más allá de si es socialdemócrata o no, creo que Piñera se acerca más a tratar de ver una forma de abordar esa fragilidad que el discurso de centroizquierda. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí va a haber un gran debate, creo yo. Ese va a ser un gran tema en el próximo gobierno, creo yo. Es que yo siento que su titular no es tan socialdemócrata. Porque no, no, por eso yo no digo, yo no le quiero poner apellido. Yo no le quiero poner apellido. A mí me preocupo de la clase media que pueda volver a tomar las decisiones que la nueva mayoría le ha quitado por impulsar la igualdad y el rol del Estado. Pero es muy interesante lo que le ha pasado a este gobierno, porque este gobierno, antes de que explotara el caso Cavallo, explotara el financiamiento irregular de la política, se vino abajo en los grupos medios.
Ya en noviembre... La caída había empezado antes. En noviembre del 2014, la gente que desaprobaba al gobierno en los grupos medios superaba por 12 puntos porcentuales a la gente que lo aprobaba. 7 meses de gobierno. ¿Qué pasó? Yo creo que si lográramos tener una buena explicación para eso... Creo que entenderíamos mucho mejor este cambio cultural que ha estado ocurriendo en Chile. Bueno, yo creo que eso es clave. Es decir, aquí no solo hay una centroizquierda que se va a quedar en la casa por una cuestión de que las ofertas electorales no le gustan, sino que hay una centroizquierda que tiene una desafección muy profunda respecto de lo que representó este gobierno, en definitiva. Respecto de la oferta que este gobierno hizo en el 2013, de los entusiasmos que generó esa oferta y, de alguna manera, de los niveles de frustración que particularmente en la clase media se empezaron a notar. ¿Pero tú te refieres a ese centro izquierda más socialdemócrata, más tirada al centro? A la centro izquierda, ¿no? Que de alguna manera creyó el discurso de que... Mejor hablar y seguimos conversando con Harald Beyer junto a Luis Cordero y Max Cordero. ¿O le generaron desconfianza? Teníamos pendiente, vamos a conversar de otras cosas también, pero lo que pasa con el Frente Amplio, ¿verdad? Y lo que pasa en particular con la candidatura de Beatriz Sánchez. ¿Qué explicación le ves tú al bajón que ocurre? Bueno, algo de lo que insinuó Luis en la vuelta anterior creo que está pasando. Yo creo que no hay votos ahí. O sea, si uno mira cómo se distribuyen los votantes en Chile, los votantes son extraordinariamente moderados en Chile. Y no hay ni en la extrema derecha, eso explica por qué no le va tan bien a Kass, y tampoco hay en los grupos más radicalizados de izquierda. Entonces, tú, cuando no hay votos, no tienes cómo sumar demasiada adhesión. Pero los votos están en la encuesta anterior, Claro, era una candidata nueva que genera siempre entusiasmo, pero a medida que va marcando posiciones, ¿no es cierto? La población se va identificando más, o sea, más precisamente con los distintos candidatos. Entonces yo creo que en esa posición, de nuevo, ¿por qué? Porque si tú tienes una población que está altamente satisfecha, que por supuesto tiene vulnerabilidades y hay muchos problemas en el país, pero más o menos está de acuerdo con lo que el país ha ido construyendo a lo largo de estos casi 30 años de democracia, difícilmente una posición política que intente modificarlo todo y transformarlo todo va a ser muy exitosa en Chile. Esa es una dimensión. Pero al mismo tiempo, cuando tú ves dónde la gente se clasifica de acuerdo a su inclinación política, en ese grupo no hay muchos votos. ¿Tú no crees que el incidente Mayol, la tensión entre Mayol y Giorgio Jackson, haya generado algún efecto? No, yo creo que esos son fenómenos de élite. ¿No? Yo creo que nadie se entera. ¿No? De eso. Sí, yo creo que aquí hay una cierta... Bueno, fue igual, un capítulo duro. Es bien interesante lo que pasa cuando uno mira las encuestas. O sea, la élite está muy crispada, pero uno se va a la población. Y déjenme darles un dato. Por ejemplo, la gratuidad universal en educación superior, que es un tema que ha sido muy controvertido. Tú te vas a ver a los votantes de Piñera y de Guillé y no opinan distinto sobre este tema. Más o menos hay la misma proporción. Sí, pero ahí la pregunta es dónde lo ponen en su lista de prioridades, ¿verdad? No, por supuesto, pero más allá de eso. Les estoy preguntando si favorece la gratuidad universal o la gratuidad solamente para las personas de menores ingresos. Las diferencias entre el votante de Piñera y de Guillén en esta dimensión prácticamente no existe. El tema del aborto, que fue un tema que crispó a la élite. Tú vas a la población, los votantes de derecha no piensan muy distinto a los votantes de izquierda en esta materia. En favor, favor del aborto. Proyecto, ojo. O sea, ¿y en contra de la gratuidad? En general, en contra de la gratuidad. Pero en el universal. No, se entiende en contra de la gratuidad en el sentido de focalizar. Entonces, te das cuenta, o sea, la población tiene posiciones mucho más matizadas de lo que tiene su élite en todos los temas que están en la discusión pública, que hace pensar de que nuestra votante es un votante poco polarizado, más bien moderado, que está dispuesto a escuchar argumentos de lado y lado y que no está dispuesto a alinearse necesariamente por razones de sus dirigentes, por así decirlo. Y que apuesta por los acuerdos, que es algo que también la encuesta también aparece en la encuesta. Pero más allá de eso, yo encuentro que esto es tremendamente interesante. Perdona, yo cuestiono cómo está redactada, cómo está redactada esa pregunta respecto de los acuerdos. Bienvenida a una redacción nueva. Trabajado y moldeado de mil formas. Y la hemos hecho de distintas maneras. ¿Está usted de acuerdo con los consensos o que se imponga su visión personal? No se dice así, pero la hemos redactado de distintas maneras. Hay también una redacción, hay una forma alternativa que la redactó el PNUD en su momento, que también da exactamente lo mismo.
O sea, esto va más allá de cómo nosotros redactemos la pregunta. Pero no me quiero referir a eso, porque yo estoy abordando temas. Mm. O sea, y en los temas es increíble la poca diferencia que hay en la población, claro, en muchos de estos temas que han generado gran crispación en la élite. Tú dices que Beatriz Sánchez en algún momento, cuando tuvo su pic de aprobación en las encuestas, era una candidata nueva, y la medida que fue fijando posiciones fue decantando de alguna manera la posición de los votantes o de los posibles votantes. Fue haciendo más conocida. Sí, pero... Y va tomando posiciones. Okay, pero en un momento tú dices, por ejemplo, el lío con la diputación por Santiago, ¿no es cierto? Mayoli, Jackson, en fin, no, eso fue muy poco. Pero, ¿qué fue lo que marcó? Porque, ¿cuáles son esas posiciones que fija que el electorado dice, momentito, parece que esto era distinto a lo que yo buscaba? Yo personalmente creo que la población no está buscando proyectos transformadores profundos. Estabas paternalista, un poco lo que dice Carlos Peña hoy día en la columna. Está buscando cambio con continuidad, ¿no es cierto? Ese es el desafío de la política, creo yo. Pero una transformación profunda como la que está planteando Frente Amplio, yo creo que tiene una cabida en Chile, pero una cabida pequeña. Y eso es lo que están mostrando las encuestas. Pero, sin embargo, dos de sus líderes están bien evaluados por la población. No, por supuesto, porque son líderes jóvenes que están en potencia. Pero si tú miras la candidatura de Frente Amplio, es curioso que ellos no hayan aparecido demasiado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué explica eso, digamos? No querer opacar a su candidata. O que están disputándose sus diputaciones y por lo tanto están haciendo otra. No sé, pero o su proyecto de largo plazo. Está bien, cualquiera que sea la explicación. El hecho es que el Frente Amplio se ve sin sus líderes naturales. Nos ha visto apañada la candidatura, claro, por estos dos súper candidatos, súper figuras políticas emergentes. Ahora, el hecho de que sean bien evaluadas las figuras no significa necesariamente una alta votación, porque es distinta la evaluación, son candidatos jóvenes. Les da un potencial importante en el largo plazo, creo yo. Pero ahí, a lo largo de la historia del CEP, hemos visto personas con una alta aprobación y que nunca lograron salir del 5%. Otra cosa que llama la atención, Harold, es que cuando uno se abre a mirar los atributos, generalmente uno dice los atributos de cercanía, de honorabilidad o de honestidad, en fin. En esta encuesta parece ser que tienen una correlación casi directa con la aprobación o el apoyo. Es decir, el que más apoyo tiene es el que es visto como más honesto, como más capaz, como más todo. Es bastante común. Eso es así, sí, es muy común. Es muy entonces, común. ¿Quiere decir entonces que los atributos si te fijas, no son muy analizables? Hay matices. Por ejemplo, la gente considera, por mucho más allá del nivel de votación que tiene, que Piñera es más preparado para ser presidente. Claro, cuando le preguntan honestidad y confiabilidad, donde ha sido muy cuestionado, aparece más abajo. Sí, pero el primero. Es el primero, pero es la proporción más baja. Más chico. Menor que sus votantes, ¿te das cuenta? Ya. Entonces, claro, 25. Claro, es interesante cómo la población hace diferencia. Si la población es una población relativamente educada, que ha ido mejorando su conocimiento de la política y por lo tanto hace todos estos matices que estamos viendo en la encuesta. Si eso es lo interesante. Estas no son. No, yo me acuerdo haber visto un libro americano que se preguntaba, ¿son los votantes racionales? Y la portada eran unas ovejas, te das cuenta. Eso es una mala lectura de los votantes. Los votantes son mucho más sofisticados, tienen matices, tienen posiciones. Cruzan. En ese sentido tengo pregunta para los panelistas. Respecto de qué pasaría en una segunda vuelta. ¿Ustedes creen que sería un todos contra Piñera por parte de las candidaturas de centro-izquierda, apoyando todos al que pase a segunda vuelta, probablemente Alejandro Guillén? Yo creo que esa va a ser la intención, pero yo tengo muchas dudas de que esa votación pueda sumarse en definitiva linealmente, que la votación de los cuatro candidatos de centro-izquierda. Dejo a Arte efectivamente fuera porque representa algo un poco distinto, pero yo veo muy difícil que el 100% o mayoritariamente las votaciones de Sánchez, de Goich vayan para allá. ¿Pero tú crees que a nivel político va a haber una reunión? O sea, el Frente Amplio se va a juntar con Marco Enrique, se va a juntar con la nueva mayoría y va a haber una foto, va a haber esa conferencia de prensa. A mí me cuesta imaginarme a Carolina Goich y a la DC en esa foto con Marco Enrique y con el Frente Amplio. Creo que con la DC hay una situación un poco más complicada. No la veo tan fácil esa fotografía para la DC. Ahora, es una fotografía que depende de otros factores, creo yo, ¿no? O sea, el resultado, por un lado, de la parlamentaria, que va a ser un resultado que no es trivial. Cierto. Bueno, a la DC le va a ir muy mal en la parlamentaria. Y lo segundo va a ser la distancia, ¿no? Y eso, creo yo, en algún sentido va a tener un impacto, porque la gran interrogante de ese grupo
va a ser si ese periodo de segunda vuelta articula algún proyecto político de cara a la probabilidad de ser oposición. Entonces, a mí no me parece, al igual que tú, que no me parece tan evidente de que existe esa fotografía, porque las heridas van a ser muchas. Y por lo tanto, la posición estratégica va a ser distinta. Yo creo que el único por ahora que está relativamente claro en esa apuesta es Marco Enríquez, ¿no? Pero, dijo, no va a cometer el mismo error. No, claro, dijo ayer Girardi en la tercera también. Sí. Pero las heridas cicatrizan más cuando hay, o cicatrizan más rápido, no solo cuando reciben más aire, aparentemente, y uno les echa determinados químicos, sino que cuando tienen más posibilidades de ganar. Y creo que Guillé, si queda muy lejos, como dices tú, y tiene escasas posibilidades de ganar una segunda vuelta, va a ser más difícil ver esa foto. Lo de Marco Enríquez sí, porque Marco Enríquez está muy huérfano y ahora ha demostrado y ha hecho explícita su intención de ingresar nuevamente al grupo de centro-izquierda, ¿no es cierto? Para no cometer el mismo error, pero yo creo que quiere meter a su gente adentro. En cambio, la Democracia Cristiana, por razones distintas, y el Frente Amplio, yo veo escasas razones por las cuales quieran la Democracia Cristiana, porque no se sabe quién es la Democracia Cristiana hoy día. ¿Es su presidenta? ¿Son los príncipes? ¿Son los candidatos que se reeligen o los que pierden? ¿Son las bases? La Democracia Cristiana es un edificio de muchos pisos. Y el Frente Amplio, yo tengo la sensación de que depende cómo les vaya, ellos quieran cimentar o quieren aprovechar los escasos brotes que tiene su movimiento, que es muy nuevo, por lo menos darle un tiempo de prueba, de rodaje de 4 años. Nada más va a depender la bancada que ellos obtengan. Si se obtiene una bancada de 9 diputados, ¿qué se van a meter, disculpen, pero un grupo de losers, como los ven estos cabros jóvenes? Estos tipos que ya perdieron, que perdieron de nuevo, que no fueron capaces de hacer 2 gobiernos seguidos. Nosotros vamos a demostrar algo nuevo desde el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio tiene muy pocos motivos para estar en esa forma. Además pasa una cosa que yo creo que no es trivial, creo yo. Yo creo que es más importante para el mundo centroizquierda cuál es el proyecto de centroizquierda. Esencialmente por 2 motivos. Porque ha pasado una cosa, creo, paradójica entre la derecha y la centroizquierda, ¿no? La centroizquierda tuvo que recurrir a Bachelet nuevamente. Y curiosamente, la derecha tuvo que recurrir nuevamente a Piñera. Y eso tiene que ver con un problema de liderazgo en ambos sectores. Y eso no me parece que en el largo plazo sea positivo. Por lo tanto, el resultado de la primera vuelta tiene consecuencias sistémicas mucho mayores que el mero apoyo a un candidato de segunda vuelta, creo yo. ¿Tú, Harald, cómo lo ves? Yo creo que va a depender un poquito del resultado, porque hoy día, básicamente, un problema que ha tenido la centroizquierda es que ha escuchado un poquito el canto de sirenas del Frente Amplio. El Frente Amplio se ha visto como con mucha fuerza. Muy pop. Hay una cosa ahí que ha hecho girar al mundo de izquierda hacia, por así decirlo, competir con el Frente Amplio. Y ha abandonado un poquito el centro. Y eso ha permitido, creo yo, el buen desempeño de Piñera. Lo estoy poniendo en términos muy simples, pero creo que eso ha influido un poquito en el resultado. Pero si el Frente Amplio no obtiene una buena votación, eso liberaliza un poco a la centroizquierda, creo yo. La libera de este foco que ha marcado mucho su actuación en los últimos meses y años. Pero le pregunto, desde el Frente Amplio, ¿qué puede hacer que esté en la foto? Claro, pero es que el Frente Amplio, si no obtiene un buen resultado, un poquito indiferente si el Estado no está, digamos. Pero, ojo, pero... Si Jackson Boric pierde. Sí, sí. Ah, bueno, pero es que es distinto si saca a Beatriz Sánchez. Claro, mal, es distinto de quién estamos hablando. Si no, yo estoy pensando en la... Saca 10 diputados, ya, pero importa, si saca, ¿no? 6. Ya. No sé si es tan bueno, ¿te das cuenta? Pero está en el Congreso, una bancada. No, está bien. Pero está en el Congreso. Es una bancada, claro. No, está bien. Si yo no discuto eso, pero en una bancada que ha aumentado, o sea, en un Congreso que ha aumentado de 120 a 155, no sé mucho cómo se va a leer eso, ¿te das cuenta? Va a depender de cómo se lea, cómo la prensa lea esos resultados, cómo los analistas lo lean. Yo no tengo muy claro qué va a pasar. ¿Y la DC? ¿Tú crees para que mí la DC es el tema clave. Aquí. ¿Incentivos para estar ahí? ¿Tú crees que o va a estar o...? ¿O esa noche va a haber noche cuchillos largos? La DC va a tener que llamar a votar por Guillé, pero nada más que eso. Yo creo que la DC va a estar. Va a estar presionada por sus candidatos ganadores, que yo creo que pertenecen más bien al ala, por así decirlo, más de izquierda que el ala progresistas con progreso, digamos. Eso va a influir en la actuación del partido y creo que la DC va a terminar sumándose. Pero, claro, los votantes de Piñera probablemente ya son muchos DC, hay muchos DC dentro de los votantes de Piñera hoy día. Dado el resultado que está teniendo Carolina Lavich. Más que militantes, ¿tú te refieres a votantes clásicos de la DC? Sí, que ya claro, dado el resultado que está teniendo Carolina Lavich. Es más probable que ellos estén manifestándose a favor de Piñera que a favor de Alejandro Guillé. Eso es lo exacto. Que... No, ya se van a haber manifestado en primera vuelta, entonces... No, digo en la actual CEP, en los actuales resultados, digamos.
Claro, porque Piñera parece estar penetrando, dado los resultados que tiene frente a una coalición amplia, o sea, a ofertas amplias de la centroizquierda, parece haber estado penetrando ya en una proporción importante de votantes que antes eran de C. ¿Y por qué no es Carolina Goichi la que recoge el votante de centro hoy día? Porque yo creo que ella no le ha ofrecido a esos votantes un proyecto atractivo. Y Piñera sí. Yo creo que, como decían ustedes dos al principio, el proyecto de Piñera no es tan distinto al proyecto de la Concertación, en cierta medida. No es tan distinto. Es verdad. Entonces, determinaste dando la razón a la lucha. Ya, pero la pregunta es si eso es socialdemócrata o no, que es otra discusión. O sea, de cara a lo que fue la transición en Chile. Si uno mira lo que hizo Piñera no retrocedió en su primer gobierno respecto a lo que se había. Bueno, se bromeaba de que era el quinto gobierno de la transición. Exacto. ¿No? Y agregó ciertos matices, que es lo lógico que ocurre en una sociedad democrática madura también. Sí, no creen. O sea, si los cambios, cuando hay alternancia en Alemania o en Francia o en Inglaterra, nadie está reinventando la rueda. Hay continuidad con cambio. Y ese es el desafío de los distintos gobiernos, creo yo. Y Marco Enrique Sominami, en términos hípicos, le escuchaba a alguien decir, por los palos, Marco Enrique. Es mucho decir, según las cifras, la encuesta y el análisis que se puede hacer, que sube de manera importante, pero no le alcanza, por lo visto, por los números, ¿no? ¿En una de esas le alcanza para Beatriz Sánchez o no? Bueno, él tiene votantes que han votado dos veces por él, digamos. Entonces, ¿por qué no votar una tercera? Y eso lo puede hacer elevar, sobre todo si la oferta alternativa no es muy atractiva. Pero han votado de manera distinta las dos elecciones. Por supuesto, pero obtuvo casi un 20% la primera vez, después casi un 11%. Eso ya te da un cierto empujón, digamos. Sí. Pero Marco Enrique va a seguir jugando. Sí, y probablemente por eso este resultado para él es estratégico. Claro, entonces uno puede decir, bueno, no va a obtener el 11 tal vez de la vez anterior, pero puede perfectamente llegar a un 7, un 8, ¿no es cierto? O sea, competir con Beatriz Sánchez. Claro, ¿tú crees que va a ser competitivo? No, yo creo que Beatriz va a estar en torno al 11 o... Pero estoy haciendo matemáticas. Pero sí, probablemente supera a Carolina Goich. Y eso, claro, evidentemente, ganarle, que lo hace, claro, algo atractivo para entrar a la coalición. Ganarle a la candidata demócrata cristiana es un hito político relevante, sobre todo para la democracia cristiana. No un hito muy, muy fantástico, pero... Bueno, ya le pasó a Claudio Rego con Andrés Velasco en la primaria de la nueva mayoría. Y que fue un golpe muy duro para la democracia cristiana. Sí, fue un duro golpe. Ahora, esta es una presidencial, leche derecha, no es una primaria, y ahí la democracia cristiana piensa que fue el 20, Frey fue el que le ganó a él, y aquí se revierte la candidatura de Goich, quedaría por debajo de él, y él con muy mal rendimiento. Lo que pasa es que el rendimiento de la DC es especialmente malo, más allá de lo que pasa con Marco Enrique. Que yo y además, creo que la base de DC se ha ido pulverizando un poquito. Y la cosa en diputados para la DC se ve muy mala. Sí. O sea, la decisión de competir por fuera... más bien la exclusión por parte de la nueva mayoría de la lista demócrata cristiana le va a significar un costo en diputados, no en senadores, pero en diputados sobre todo, que a mí es una de las razones por las cuales yo veo muy difícil la foto del 20 de noviembre de la ADC sumándose así casi con sonrisas a una candidatura de Guillermo. Sí, claro, y además siempre con esa dificultad de ir con una candidata que no marca tanto, con una foto presidencial que no necesariamente es la mejor. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos en nuestro último espacio, en nuestro último bloque, ¿o queda otro corte? Queda vamos, otro mejor esperen unos efectos del clásico. Bueno, sí. Precisamente afectado. No, porque queda otro. Vuelta en este espacio de conversación, un tema que es ineludible esta semana, es lo que ocurrió en la Araucanía, donde 11 imputados quedan en libertad total en el caso Lutzinger Mackay. Recordemos que hay un condenado en este caso, pero estos son 11 imputados. Y bueno, genera toda una discusión, una sensación país y una polémica que tiene que ver más que con el caso Lutzinger Mackay, sino que con la reforma, con nuestra justicia, con nuestra capacidad investigativa, con nuestros jueces. Se arma una tremenda discusión, un tremendo tema hoy, ¿eh? Luis, ¿tú tienes una posición? Sí. Yo creo que aquí hay noticias malas, evidentemente. Es un delito grave que no tiene... Que no se encuentran responsables, etc. Y tiene una parte positiva que yo creo que es incómoda. Hasta en estos casos donde esos resultados son positivos son incómodos porque no son populares. Y que tiene un sistema judicial que funciona, ¿no? Donde tú tienes un panel de jueces, no uno, tres, más allá de la anécdota que se ha hecho en el caso del juez Raúl,
sobre su vestimenta. Perdón, ese día. Es anecdótico, no la vestimenta, sino que sus apuntes en las redes sociales respecto de temas, no de ese en particular, sino que de la temática general. No, de no, yo creo, que ahí nosotros, yo creo que nosotros debiéramos separar. Pero es anecdótico. Que, yo creo que ya, en mi opinión, es relativamente anecdótico. Ya. Porque si fuera por eso, tendríamos que... Yo creo que hay cosas que tienen que ver con la prudencia y otra cosa que tienen que ver con los temas de imparcialidad. El caso Luxinger es un caso dramático desde el punto de vista de los resultados. Es un caso que refleja la adecuada independencia del Poder Judicial. Yo creo que ese es un tema que no es trivial. Hemos conocido el veredicto, yo creo que es conveniente conocer el detalle de la sentencia. Yo creo que es un activo de este país tener un Poder Judicial independiente y yo creo que tenemos un serio problema desde el punto de vista de la investigación. O sea, yo separaría en el sistema judicial chileno el rol de los jueces del rol que le corresponde al Ministerio Público. Si ustedes leen la entrevista hoy día al fiscal Guerra, el fiscal Guerra es particularmente severo con la capacidad investigativa. Tú dices, tenemos un activo en los jueces, tenemos un problema en la investigación, subgrupo investigación, ¿tenemos un activo en los fiscales o en el Ministerio Público y un problema en las policías? ¿O tú serías capaz de hacer esa diferencia? Yo creo que nosotros tenemos un buen Ministerio Público. Tenemos un buen Ministerio. Tenemos un buen Ministerio Público, porque es un Ministerio Público que desde la implementación de la reforma procesal penal ha tenido resultados relativamente exitosos. Hay personas que saben más que yo de esto, pero lo que uno puede estar capturando en la actualidad en el caso de Chile es que para los delitos complejos estamos teniendo problemas. No solo en los casos de ley antiterrorista, sino en el caso de homicidios complejos, como es el caso de Hegel. Y en el caso de los delitos financieros, esencialmente también tenemos investigaciones que se demoran muchísimo tiempo. Entonces, la pregunta es si el Ministerio Público tiene, ¿no?, asistencia investigativa adecuada para la formulación de investigaciones complejas. A mí me parece que la declaración del fiscal Guerra hoy día es particular, es de una anestesia brutal. Bueno, y a mí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú planteas, porque además en este caso el tribunal dice no, aquí no hay delito terrorista, pero además no puedo probar que las 11 personas estuvieron presentes en, por ejemplo, incendio con resultado de muerte, porque las pruebas presentadas podrían haber servido eventualmente para una condena por otro delito, que es una atribución que tiene el tribunal, ¿verdad?, para recalificar. Y ni eso. Entonces, las personas quizás son efectivamente inocentes del todo, pero la verdad es que toda la discusión que ha hecho el fiscal Abbott y el fiscal también de regional de la Araucanía, centrándose en ley antiterrorista y la exigencia de que es una prueba más allá de todo lo razonable que se le estaría exigiendo. Bueno, resulta que esa prueba que se presenta ni siquiera sirve para un delito que tenga una condena un poco más baja, como sería lo que recibió Celestino Córdoba, que es incendio con resultado de muerte. Además, con un problema de expectativas, porque cuando se utiliza la ley antiterrorista, se generan expectativas públicas y se subsidia, ¿no?, la restricción de garantías. No hay que olvidar que estas personas estuvieron privadas de libertad y sometidas a medidas cautelares. Entonces, a mí lo que me parece es que este caso es dramático desde el punto de vista de los resultados en todas las alternativas disponibles. Claro. Y lo que uno no puede construir... Porque estuvieron mucho tiempo presos y finalmente son inocentes, pero por otro lado, resulta que si es que alguno de ellos hubiese participado, las pruebas no son suficientes. Ahora, a mí me parece que es innegable que aquí hay un problema, o sea, al menos desde el punto de vista... Yo lo miro como ciudadano, yo no soy abogado ni especialista, pero cuando uno mira el problema desde la vereda de la opinión pública, claramente hay un problema que tiene que ver con el conflicto en la Araucanía. O sea, lo que ocurre esta semana con el caso Luxinger-Mackay no está ajeno a lo que pasó la semana antepasada con el caso con la operación Huracán. Tal cual. Con el hecho de que... Que no es responsabilidad del Ministerio Público. Claro, pero finalmente... Pero sí de la policía. Es la imagen que se construye, en definitiva, es que hemos estado en presencia de personas quemadas vivas, iglesias incendiadas, tractores y maquinaria quemada, y los resultados de esas investigaciones son tremendamente pobres. Es innegable que la sensación es de impunidad. Y no porque estos señores hayan sido no, sino porque ¿dónde están los responsables? No sé quiénes son, pero... Los incendios no se hacen solos, aunque hay algunos programas que intenten inventar que hay algunos psíquicos que prenden cortina, digamos. Yo creo que los incendios de camiones y de iglesias y de casas de personas no se hacen solos. ¿Dónde están? No sé quiénes son. Claro, pero yo no sé quiénes son, pero sé que alguien los hizo. Yo no sé, yo lo pondría de otra forma. Yo creo que el objetivo del sistema judicial es hacer justicia. Yo creo que la percepción de la ciudadanía es que no se está haciendo justicia. Bueno, ahora, no en este caso, sino que en general. Ahora, y eso explica la baja evaluación que hay del Ministerio Público, los tribunales de justicia,
Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no se está haciendo justicia en la percepción de la ciudadanía? Puede ser que la ciudadanía esté equivocada, que es una respuesta, ¿no es cierto? La otra respuesta es que sencillamente las instituciones están fallando. Creo que en la opinión de la población las instituciones están fallando. Y pueden ser las policías, puede ser el Ministerio Público, pueden ser los tribunales. Habrá que hacer el análisis más fino de dónde se están produciendo estas fallas. Yo tiendo a pensar de que aquí las policías no han estado a la altura. Esa es mi percepción, las pruebas no siempre son de calidad, no son las que uno esperaría para... Pero ahí tú también esperarías entonces que los fiscales le hagan mayor exigencia a las policías y no decir, no, ¿sabe qué? Con esto me bajo. Metan más el dedo en la herida, decirle a la ciudadanía que se presione políticamente para que haya una modernización de verdad en las policías. No, por cierto, pero eso, para tener esta discusión, para poder ir afinando las políticas públicas necesarias para esto, yo creo que tenemos que entrar a una discusión mucho más fina de la que hemos tenido hasta ahora, porque hasta ahora son acusaciones que van de un lado a otro, digamos. O sea, sin ir más lejos, en este caso hubo una persona que participó en delación compensada, que confesó y que después se retractó y a pesar de eso no hay imputado. Sí, pero yo creo que, mira, este es un error que estamos cometiendo hace muchísimos años. Es un error que se cometió y se comete regularmente desde los ministerios del interior. A mí me parece que da lo mismo quién es el ministro del interior, da lo mismo quién es el subsecretario del interior. Suele pasar que los ministerios del interior y las subsecretarías del interior se alinean con un cierto discurso de seguridad pública por parte de la policía. Y hasta ahora las policías, particularmente Carabineros, ha sido sometido a muy bajos niveles de escrutinio. Y a mí el ejemplo que tú colocas me parece bien relevante. En el caso de Luxinger tenemos un problema. La crítica a Edgar Ruiz es brutal. Y en el caso de la Operación Huracán, no es un caso donde interviene el Ministerio Público, sino que es un caso donde interviene la ley de inteligencia. Entonces, donde el caso llega desde la policía, con autorización judicial para la interceptación telefónica de los mensajes, a entregarlo al Ministerio Público. Y sin embargo, también termina en un problema muy serio. Y por la otra... Y termina cayéndose todas las acusaciones. Yo creo que hay un problema operativo desde el punto de vista de política pública que es muy severo. Y lo que tiende a suceder, creo yo, es que los ministros del interior, y yo creo que esto fue también lo que le pasó al gobierno de Sebastián Piñera con anterioridad, y particularmente al ministro Ginzpeter. O sea, una persona respetable que además era un conocido abogado, termina finalmente alineado con una política de seguridad que solo tuvo resultados negativos durante su gestión. O sea, de hecho, él tuvo una cierta consecuencia sobre su desempeño. Yo creo que en el caso de Ginzpeter, que creo que me parece que no es trivial, él trató de mirar el resultado del Ministerio Público por la vía del presupuesto y tuvo una reacción muy severa por parte del Ministerio Público, pero tampoco, ¿no?, utilizó el mismo énfasis desde el punto de vista de rendición de cuentas en el caso de las policías. Yo creo que en el caso de las policías estamos revelando, particularmente en el caso de Carabineros, un problema operativo de magnitudes que yo creo que está desbordando la anécdota del caso a caso. Ahora, en el caso del ministro del Interior, en la entrevista que le hacen hoy día en La Tercera, él se descuelga más bien por el tema de que va a ser una modificación a la ley antiterrorista y que va a dejar de ser una ley, digamos que van a entrar por código penal y por código de procedimiento, ¿verdad? Pero si falla la investigación, va a fallar aunque la investiguemos por la ley que sea, por la ley de gravedad. Chile ha avanzado mucho en transparencia e información en distintos ámbitos. Curiosamente, en este ámbito la transparencia es muy reducida y no podemos, por lo tanto, hacer análisis sofisticados respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando. Un ejemplo, la detención, control de identidad, digamos. Los datos que se entregan trimestralmente son unos agregados que no permiten hacer ningún análisis real respecto de si ha sido efectivo o no. Y creo que si uno empieza a sumar, ha habido muchos gobiernos que han intentado consolidar estas bases de datos, tener mejor información para poder hacer análisis. Por alguna razón esa información nunca logra armarse adecuadamente, hay algunas piezas de información, pero yo creo que aquí ha faltado un análisis mucho más preciso, sofisticado, de qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que está funcionando bien. Hay hipótesis, yo creo que lo que yo planteo lo planteo a nivel de hipótesis, no quiero decir necesariamente que es cierto, pero en la medida que no haya suficiente información es muy difícil. Y las fuentes que conocen hablan de eso, no es arbitraria tu hipótesis, los fiscales hablan de eso. Yo solo quiero hacer un punto, yo creo que tenemos buenas cifras en el caso de la participación del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, que es el caso donde se llevan más del 95% de los casos. Tenemos muy malos datos en el caso de las policías.
Y tenemos malos datos, no solo desde el punto de vista de la investigación, tenemos malos datos desde el punto de vista de cómo rinden cuenta desde el punto de vista de los presupuestos. Y no estoy definiendo, no estoy refiriendo al caso conocido del Paco Gates, sino que en general aquellas cuestiones que están vinculadas a dónde y cómo deciden localizar sus efectivos, cómo rinden cuenta desde el punto de vista de la ley. O sea, es muy pobre lo de las policías, pero tampoco significa que los datos que vengan del Ministerio Público y de la justicia tengan estándares relativamente altos. Acordémonos del debate que hubo a propósito de los incentivos de la fiscalía. Pero hay los datos, nunca se supo bien cómo se manejaron, cómo se administraron. Son los delitos de connotación política. O sea, tú mencionabas el caso de Ginspeter. En el caso de Ginspeter le pasó un poco lo mismo con el caso Bombas, de lo que ha pasado ahora con el caso Luxinger-Mackay, y lo que pasó también con... expectativas también. Bueno, pero, claro, entonces, determinado tipo de delitos, en definitiva, tienen muy escasa eficacia en su persecución. Y que juegan, y ojo, puedo quizá decir, pues quizá insultar a alguien, pero no sé. Pero si uno mira la reacción de Lewis, mira la reacción de Ginspeter, son dos autoridades políticas en el gobierno que se juegan el todo por el todo por una tesis policial. Y ambos terminan capturados por esa tesis policial. A mí me parece que eso es un problema de magnitudes que tenemos hace un rato y que creo que hay algo de gestión de política pública en Utilidad Crédito. Vamos a hacer un último corte en Mejor Hablar y ya volvemos. Espérenos. Nos despedimos corriendo, estamos súper atrasados, les agradecemos que hayan venido Max Colodro, Luis Cordero, Harald Beyer a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también a Océano, los libros que nos mandaron esta noche. Nick Pizzolatto con Galveston, una novela muy recomendada por Harald. Una biografía de Woody Allen, de David Evanier. Bob Dylan, Tarántula, el premio Nobel de Literatura 2016. El gusano de seda, de Robert Galbraith. Y Andrés Iniesta, La jugada de mi vida, sus memorias, el jugador del Barcelona y de la selección española, catalana, no sé, me confundí. Ya no sabemos nada. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias, y a ustedes, un gusto. Nos vemos el próximo domingo con Suelo Sino con las noticias. Muy buenas noches, gracias por venir. Que estén bien.